Reciba la luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que sus hijos, que han sido iluminados por Cristo, caminen siempre como hijos de la luz, perseverando en la fe, puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. Decimos así sea. Sí. Las quinceañeras también traen, los padrinos traen velita, lo encienden, se lo entregan, por favor. Nos ponemos de pie, oremos hermanos, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que recibas como ofrenda agradable, junto con el sacrificio de tu iglesia, estos hijos tuyos, que hechos semejantes a Cristo por el bautismo, has agregado a tu pueblo sacerdotal, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y con los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.